Mire, no debemos de echar las campanas al vuelo, tampoco se trata de agarrar una matraca y aplaudir, pero la realidad, los números del propio gobierno federal muestran que Michoacán está avanzando en su lucha contra la inseguridad, pero donde viene el problema, donde se presenta el problema, es en la cuestión de los homicidios dolosos. En lo que se refiere a los delitos de alto impacto, hay una reducción. El único que ha crecido es el delito de homicidio doloso, los asesinatos. Señala el gobernador que de 2019 a 2020 se aumentó 270 acontecimientos, hubo 270 homicidios más, pero de estos 270 homicidios, 216 ocurrieron en Zamora. Escuche. Hace ya un rato hemos venido platicando con el señor presidente municipal de Morelia, con Raúl, pensando en cómo articular una estrategia que nos permita hacerle frente al reto mayor, o uno de los retos mayores que tenemos como Estado, como municipios y como país, que es la violencia expresada fundamentalmente en la comisión de homicidios dolosos. Porque la principal problemática es ahí. Le daba yo los datos al presidente el viernes pasado. Por ejemplo, en Michoacán tuvimos una reducción para el año que terminó con respecto al 19 de 1.400 delitos de alto impacto. Esos 1.400 delitos de alto impacto destacan por su cantidad numérica el robo de vehículos. Del 19 para el 20 disminuyó en 1.000 vehículos menos que se robaron. Es un porcentaje arriba del 20%. Luego, en la disminución del robo, 22% menos. Luego, en el robo a comercio y robo a transeúnte, 20% menos. Estos son datos de ustedes, por cierto, Richard. Luego, Michoacán se ubica en el lugar número 22 de la lista nacional, donde el 1 es el más complicado y el 32 es el más tranquilo, digamos. Estamos hablando de Campeche o de entidades donde no hay mucha generación de violencia. ¿Qué significa? Que Michoacán está dentro de los 10 estados con menos problemática de inseguridad. ¿Qué nos descompone todo? El homicidio doloso. Pero fíjate, del 2019 para el 2020 se incrementaron en Michoacán 270 homicidios dolosos. De esos 270 homicidios dolosos, 216 sucedieron solo en el municipio de Zamora. El resto, nosotros, menos de 60, pues se distribuyeron en otras ciudades, en otros municipios.